Un atentado suicida en una oficina gubernamental al noroeste de Pakistán deja al menos 29 muertos y 75 heridos, de los que 25 están en estado crítico. El ataque ha sido reivindicado por la sección talibán pakistaní Jamaat al-Ahrar. El distrito de Mardán se encuentra en las áreas tribales del país. Las víctimas hacían cola en la hora punta para recoger sus carnets. La policía local explicó que el suicida se empotró con una motocicleta contra las oficinas de la Autoridad Nacional de Base de Datos y Registro mientras activaba unos 12 kilos de explosivo. El Plan Nacional Antiterrorista activo desde 2008 ha reducido el número de atentados de insurgentes, unas medidas que se incrementaron tras el ataque hace un año en el que murieron 125 niños en una escuela de Peshawar. Thank you.